puto. ¿Dónde está Humberto? Te quiero, puto. I love you, motherfucker. Ah, huevo, no es verdad. No es verdad. No es verdad. No es verdad. No es verdad, mamá. ¿Qué dijo? Señora, tranquilo, ¿usted lo que quiere es una habitación? ¡A huevo! Bueno, tenemos una habitación, pero está hasta arriba y dicen que espanta. ¿Es mala, puto? Dame las llaves, chingas a tu madre, tú y Gasparín, cabrón. Dime de qué. Dime de qué. ¡Wow! Ay, ya sabes que los borrachitos caminan bien derecho, ¿no, güey? No le dan la llave al borrachito. Todavía se regresa a la recepción el güey. ¡Espanta, puto! Me dices de la recepción. ¡Sí! ¡Espanta, puto! ¡Sí! Se va el pinche güey igual, compadre, 11 de la noche. Ya este güey ni se quita la ropa, se mete a las sábanas, 12 de la noche, la misma voz misteriosa que dice. Riata de Cervantes y el borrachito, no, tengo que ocupar. Y se avienta por la ventana el güey, ¿no? Qué borrachito, chinga su madre. Es que estaba en un edificio de Nueva York, 22 pisos, hasta ahorita cayó la botella. Al otro día, en la misma recepción del hotel, a la misma hora, en el mismo hotel, aparece un jotito. Un gay, pero de esos que parece que vienen de carnaval. Aparece el jotito 8 de la noche en la misma recepción del hotel, así. Como cuerpo de perra parada, ¿verdad? Sí. ¡Ay! ¡Ay, se me cayó el bisoñé! Dice, muy buenas noches, señor. Mire que estoy cansada, o sea, I'm tired. Y si tu vestido tiene una habitación. Dice, tenemos una habitación, pero está hasta arriba y dice que espantan. ¿Espantan? O sea, deme la llave que yo ya estoy curada de espantos. O sea, give me the key right fucking now. Le dan la llave a la pinche gotita. Igual, 11 de la noche, se quita la ropa, se mete a las sábanas, 12 de la noche, la misma voz misteriosa que dice. No te asustes, ni te espantes. Es la riata de Cervantes. Dice, no me asusto ni me espanto, esa riata sí la aguanto.